Bienvenidos a un nuevo programa. Tomamos un café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Queremos leer una palabra de la Biblia, del libro de Génesis, el primero de los libros. El capítulo 12 de la palabra del Señor, tres versículos vamos a leer de la Biblia y desarrollarlo un poquito solamente. Dice la Biblia, capítulo 12 del Génesis, versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Es una palabra muy interesante porque, claro, nosotros que conocemos la Biblia, que hemos leído, sabemos todo el, el proceso y sabemos el final del libro. Pero, claro, Abraham estaba... Viviendo ese momento, Abraham estaba escuchando, pero no estaba viendo todo lo que el Señor estaba diciéndole que iba a hacer. También es muy interesante que Abraham estaba triunfando, estaba siendo bendecido, estaba siendo prosperado, tenía eh, tenía mucha gente que lo servía, tenía muchos animales, era muy rico, rico en gran manera. Así que no era que Dios lo iba a sacar de ese lugar porque estaba frustrado, porque había fracasado, porque había bajado los brazos. No, 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 nada que ver, sino que Dios quería llevarlo a otro nivel. Quería cambiarle de nivel, a un nivel extraordinario, un nivel que no era solamente con esa tribu o con su tribu, sino con todas las familias de la tierra, según dice la Biblia. Yo creo que. Cuando estás en una situación como la de Abraham, que estás en un entorno de, de ciertas personas, etcétera, y, y recibís una palabra de Dios que te habla de toda la tierra, de todas las naciones, de algo que va a venir extraordinariamente, bueno, tenés que tener fe, por eso no Abraham es ese padre de la fe, para poder entender el corazón de Dios. Este llamado es un llamado impresionante, el que Dios hace, como quizás el llamado que le hizo alguna vez a tu vida o le va a hacer alguna vez a tu vida. <laughs> tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que creerle a Dios, porque cuando Dios hace un llamado sobre tu vida y te da promesas, esas promesas se cumplen. Seguramente no se cumplirán a la semana, al mes, al año, va a ser un proceso de tiempo, un proceso de años, pero... Como con Abraham se va a cumplir en tu vida, como se cumplió en nuestra vida las promesas que el Señor nos hizo. Ahora, Dios le dijo: Deja todo lo que tenés, lo que te da seguridad, y vas a ir a un lugar que no conoces. Decíamos que era muy rico, tenía todas posesiones y demás, y estaba realmente cómodo. <laughs> estaba triunfando, pero cómodo. Así que Dios dice: Yo quiero sacarte de esa comodidad para que vayas a un lugar donde no conoces. No tenés idea, no sabes, y no te voy a decir. Dios estaba buscando ese corazón de confianza de Abraham, que es lo que buscan nosotros, que podamos confiar en Él. Porque una de las cosas más difíciles para el ser humano es confiar en lo desconocido. Por eso hay tantos dichos que son vulgares, no son cristianos, no están en la Biblia, ¿viste? Más vale pájaro en mano que cien volando. Todos esos dichos que no son cristianos, que no están bien con el Señor ni con la palabra son dichos para aferrarse de algo, más vale esto que tengo que lo que venga, me... Dios es al revés de eso dicho, Yo te dice soltate en fe, avanza, camina, conquista, ir a la ley, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, vos tenés que hacer lo que debes hacer y lo que no puedes hacer lo hago yo, dice Dios, así que lo saca Abraham con eso, ¿no? muchas veces nosotros queremos lo más fácil, como se dice vulgarmente, lo que es cómodo, sin tener una visión a largo plazo, ¿Qué es lo que Dios hace cuando te da el llamado? Él tiene una visión a largo plazo. Cuando él te da el llamado, ya ya te ve realizado, te ve realizada, te ve conquistando, te ve en los años. Nosotros vamos todo a lo cortito, a la hora, ¿no? Y si nosotros podemos depender de Dios, seguramente, seguramente venceremos. Seguramente vamos a triunfar. Porque estamos en este mundo para triunfar, no estamos para sufrir como algunos creen, como algunos dicen o algunas religiones estamos para triunfar ¿eh? somos somos libres para alcanzar nuestro sueño Dios nos hizo libre cuando Cristo conquista la muerte conquista el sepulcro conquista la cruz conquista la de conquista el pecado nos da esa libertad a nosotros de poder triunfar en esta tierra claro vuelvo a decirlo de siempre el libre albedrío tenemos ahí un temita con eso pero nosotros podemos alcanzar los sueños. Estamos bendecidos para eso. Dios ya nos dio la autorización para vencer. Ahora, como Dios te dio el derecho de respirar, también te dio ese derecho de vencer, ¿no? Te, te, te ha otorgado el derecho y la potencia de, de no tener límites. Los límites los ponemos nosotros, los seres humanos, hasta que nos alcance la fe. Abraham. Pasó muchas hasta que le alcanzó la fe y fue conquistando y fue avanzando y fue extraordinario cuando él entendió el corazón de Dios y que Dios tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Nosotros podemos llegar mucho más allá de lo que imaginamos o lo que creemos, porque eso es lo que dice Jesús. Jesús, hablando de sí mismo, eh, decía que hizo milagros, etcétera, etcétera, pero ustedes, cosas mayores que esta gran. O sea, nos está diciendo nosotros, si tenemos fe, si creemos, si ampliamos nuestra mente, si abrimos nuestro horizonte, si creemos en el futuro, podemos hacer cosas más grandes aún que la que el Señor hizo en la tierra. Claro, nos cuesta porque nos miramos a nosotros, miramos nuestros límites, miramos nuestra torpeza, por decirlo de alguna manera. Pero si miramos la Biblia, miramos al Señor, nos vamos a dar cuenta que Él nos da la posibilidad y que Él nos dice esto y Él cumple. Así que... No podés perder nada en esas decisiones que vas a tomar de fe. No podés perder nada queriendo servir al Señor, orar por los enfermos, ir a las cárceles, ir a los hospitales, eh, hacer campaña, eh, a preparar un disco, no sé, lo que Dios te haya puesto en tu corazón, eh, porque Él nos ha dado talento para, para producir y para prosperar. Pero debemos aprender a trabajar esforzadamente en el Señor, para alcanzar el sentir del Señor y que, crecer. Hasta hacer su voluntad, no es la nuestra, no es nuestra voluntad lo que nosotros queremos. Ahí hay una bisagra interesante, ¿no? Que si nosotros podemos descubrir cuál es la voluntad del Señor, vamos a triunfar, porque siempre sabemos de nuestra voluntad. Yo te puedo preguntar a vos ahora qué estás pensando, qué querés hacer, y me podés responder. Ahora, claro, la segunda pregunta sería qué quiere Dios de tu vida, y ahí nos cuesta un poquito más. ¿Hasta dónde va a llegar Dios? Abraham le dijo: Mira, te voy a sacar de acá, vas a ser a un lugar y no te voy a decir dónde. O sea, tenía esa misma incertidumbre que tenemos nosotros cada día. No sabemos hasta dónde, no sabemos el poder, la gracia, la unción, hasta dónde Dios nos va a llevar. Pero tenemos que tener fe que Él es el que nos envía, que Él va con nosotros, que Él nos bendice. Así que nosotros tenemos que, que sentir esa presencia del Señor, ir con Él hasta alcanzar su voluntad hasta entender su corazón, hasta poder eh, decirle, sí, señor, me rindo, no lucho más, no estoy más en mis cosas, no estoy más en lo mío, porque nuestras cosas y lo mío es por la gente que nos rodea, es por los que te ven, es por... ¿Viste? Es como yo le digo a las chicas en la iglesia, haciéndole broma, siempre las mujeres se visten para las mujeres. para que la... Es así la vida, ¿viste? Y el título, y la casa, y el auto. A veces nos metemos en ese círculo que, que es muy fuerte y, y nos olvidamos de Dios. Pero, pero ¿cuál es el corazón de Dios? Que quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere hacer milagros. Y nosotros nos detenemos en eso que Dios le llama añadidura. Y nos quedamos en eso como que fuera nuestra vida, nada que ver. Eso son añadiduras. Nuestra vida es el Señor, nuestra vida es lo espiritual. ¿Por qué? Porque somos sobrenaturales. Cuando el Señor Jesús nos conquistó, le abrimos el corazón, nos perdonó nuestro pecado, nos dio vida eterna y entró el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Algo extraordinario. Que Dios esté adentro de personas como nosotros es extraordinario. Entonces de ahí nos hace eterno nos hace eternos y esta vida es pasajera y estos son rudimentos y estas son añadiduras y a veces nosotros nos confundimos porque el mundo nos confunde porque nos bombardea con publicidad con, con películas con bueno nos bombardean y podemos llegar a creerle en una situación pero si vamos a la biblia si vamos al corazón de dios tiene que dar vuelta a esa página y, y ahí comenzar a ver lo que es verdadero lo que es santo, lo que es justo, lo que es poderoso, lo que te espera. Así que Dios te dotó de, de recursos extraordinarios para que pueda realizar todas las actividades que Él quiere que haga. Quizás llevar a cabo tus ideales y, y alcanzar tu sueño. No hemos sido beneficiados con el don de la inteligencia. Dios te ha dado inteligencia y quiere darte sabiduría. Pero hay que buscar la sabiduría. Hay que buscarla en el Espíritu Santo, hay que buscarla en el Señor porque ya de inteligencia fuimos provistos, pero Él te brinda la posibilidad de poder dirigir tus pasos, ¿hacia dónde? hacia el llamado, hacia la visión hacia lo que Dios quiere hacia esa búsqueda extraordinaria de su presencia, de su gracia hacia la vida eterna, nuestros pasos eh, tenemos que llevarlo hacia el Señor para que seamos beneficiados eh, por Él y por, por su bendición en el futuro, ¿no? Ahora podemos alcanzar lo que nos proponemos. Eso es así. Así es la vida. Y, y la gente común te puede decir eso. Imagínate con el plus que tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo, que tenemos a Dios. Pero somos nosotros los que podemos avanzar o detenernos en nuestras decisiones. ¿no? Y, y, si, y si por ahí te falta sabiduría, te falta capacidad, dice la Biblia que es sencillo: pídaselo al Señor. ¿no? Y, y entonces ahí Dios te lo va a dar porque es gratis, un regalo. Y vas a poder dirigir bien tu vida. ¿no? Dios te la da sin, sin reproche, dice la Escritura. No te dice, eh, ¿qué te pasa? Si no te la da sin reproche. Ahora, muchas veces hemos hablado, creo que todos nosotros y yo de este programa, que, que cada problema o crisis se puede transformar en una oportunidad. Eso lo hablamos tantas veces. El tema es quedarte o avanzar, creer o no creer. Ese es el tema. El tema es arriesgarte o retroceder, estar despierto, estar preocupado, porque Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Y él siempre te va a alentar, te va a bendecir para que triunfe. Pero muchas veces más son las voces de los enemigos del Señor que la voz del Espíritu Santo. Parecen más fuertes porque parecen más. Que te dice: No podés, nadie te quiere, nadie te tiene en cuenta. Sos petizos, sos altos, sos rubios, sos morochos, sos flacos, sos gordos, sos esto, sos lo otro. No vas a llegar, no vas a alcanzar. Y Dios te dice conmigo vas a ser más que vencedora, vas a ser más que vencedor, pero nos cuesta eso por las voces que... Y encima vemos a la gente y queremos copiarnos de la gente en vez de copiarnos del Señor, que esa gente es igual o peor que nosotros, si conocemos la intimidad, cuando apoyan la cabecita en su almada, ahí son los verdaderos que no se muestran. Lo que muestran en la sociedad es otra cosa normalmente, pero... Tenemos que ver esto de arriesgarnos, de no retroceder, de aprovechar las bendiciones de Dios, de no escuchar cuando te quieren denigrar, te quieren poner palos en la rueda, te quieren bajonear, que esto no va a funcionar, no va a andar, o que lo de Dios no sirve, o que no está en sus manos tu futuro. Eso no es así. Lo hemos comprobado, hemos pasado eso. Hemos pasado de cosas horribles en nuestra vida a cosas extraordinarias porque Dios hacía el milagro, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que tener la oportunidad de aprovechar cada circunstancia, cada circunstancia que se nos presente. Eh, cuando la, las aprovechamos en el momento adecuado y en el lugar debido, eh, yo sé que casi nunca las oportunidades se presentan como las soñamos o anhelamos, ¿viste que las películas de Disney de la princesa, el príncipe, el caballo blanco? Es muy difícil eso, que el príncipe azul aparezca en un caballo blanco, hermana, y te lleve al castillo y te tenga ahí como una reina. Es muy difícil. Ahora, Dios puede hacer algo similar, pero sin el caballo blanco, sin el príncipe y sin el castillo. Te puede bendecir, te puede extraer su unción, tu gracia, su poder, te puede hacer feliz, te puede presentar a alguien que bendiga tu vida, ¿no? Pero a veces eh, dejamos pasar las oportunidades porque no. No, es, no tiene caballo blanco el tipo, tiene un Ford Falcon, no sé qué auto. <laughs> no, no, es, no es el príncipe azulete, eh, tiene cabello negro. Y dejamos pasar las oportunidades. ¿Por qué? Porque soñamos otra cosa, creemos en un mundo irreal. Y con la economía, y con la salud, y con tantas cosas. Nosotros tenemos que entender el corazón de Dios e ir hacia Él donde nos lleva, como hizo Abraham. Él iba, iba atrás del Señor, iba atrás del Señor, no sabía. Y él podía ser el Señor, pero tengo todo acá en mi casa. Tengo todas las comodidades, tengo todos los lujos de la época, todo lo que quiero. ¿Para qué voy a ir a otro lugar? Porque yo te llevo y yo te voy a bendecir. Porque acá vas a estar vos con este grupo, pero yo quiero que bendigas todas las naciones de la tierra. Él te quiere llevar a bendecir. Y nosotros nos detenemos en pequeñas cosas como esas que te estoy hablando como las pequeñas cosas de lo natural, lo humano, lo terrenal, las añadidas que están muy abajo. Ahora, si nosotros vemos la, el corazón de Dios, Dios siempre está buscando algo nuevo para nuestras vidas, pero tenés que abrirte, tenés que pensar. Tenés que compartir, tenés que traer su presencia, tenés que traer tu gracia, tenés que anhelarlo. Tenés que decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. No tengo sabiduría, no entiendo, por favor, dámelo, lo no necesito. Y dice que Dios la da sin ningún reproche. Pero esa sabiduría tengo que emplearla para la obra del Señor, para el futuro, para el llamado, para lo que Él quiere hacer en mi vida, con mi vida y a través de mi vida. Ese plan extraordinario de Dios involucra... Muchísima gente alrededor tuyo. Lo que pasa es que por ahora nos vemos a nosotros y nos vemos mal como estamos. Pero Dios, vuelvo a decirte, ve el futuro, nos ve bien, nos ve preparado, nos ve liderando, nos ve ministrando, nos ve cantando, nos ve sirviendo, nos ve predicando, nos ve haciendo campaña, nos ve enseñando y ve la, la cantidad de gente que está alrededor nuestro. Él ya lo vio, ya lo tiene, ya sabe. Ahora está en nosotros aceptar ese desafío. Él ya vio a Abraham. Como padre de multitudes, él ya vio a Abraham, vio a Jacob, vio a los a las doce tribus. Ella lo vio, pero Abraham tenía que hacerle caso, tenía que obedecerle. Y esa es nuestra fe de obedecer a Dios sin verlo, de obedecer a Dios sin entender, de obedecer a Dios aún en la frustración, aún en, en esa cosa que a veces nosotros pensamos mal de nosotros mismos. Pero, pero esa confianza tiene que estar en ese punto de decir, Señor, yo, aunque estoy en esta crisis, yo te creo. Si vos vas, yo voy, Señor. Solo no, pero si vos vas, yo voy. Yo voy. Anda delante mío. Así que eh, Dios siempre te va a dar posibilidades y, y algunas cosas van a aparecer así como habrá, no inesperadamente, te va a sorprender. Alguna cosa te van a causar gracia, te vas a divertir, otra va a ser problema, va a ser necesidad, otra nunca pase esto. Pero todo, todas esas cosas va a ser un aprendizaje como lo fueron en Abrán, porque va a ser una bendición para el futuro de tu vida, que Dios lo conoce, vuelvo a decirte y nosotros no. Normalmente de la crisis aparecen resultados excelentes cuando las sabemos aprovechar, porque... La experiencia de las personas que progresan en el Señor o en los negocios o, o, o en otras áreas o arte no son todas iguales, pero sí tienen un común denominador. Que aprovechan las oportunidades, que no dejan pasar nada, que, que se tiran al agua, que se juegan, que se abren, que te han abierto de mente, de corazón. Aún los que no conocen al Señor, cuanto más nosotros, ¿no? Eh, nosotros tenemos que que tener la posibilidad de ver al Señor delante nuestro. Entonces, ¿qué te, tengo que hacer para eso, pastor? Buscarlo a Él, escuchar su voz, conocerlo, leer la Escritura para poder ver cuando va delante tuyo y seguirlo, para poder confiar. Te digo que después de la crisis seguramente los resultados son excelentes. La experiencia nos demuestra una y otra vez que las personas que progresan en este sentido es porque ya han pasado. Y salieron triunfantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esperar y confiar. El Señor es un Dios de amor, de misericordia. Él no tiene en cuenta tus debilidades y tus pecados cuando vos podés reconocerlos y, y verte al espejo y honrarlo a Él. Entonces, toma eso y lo dice ¿Por qué? Porque quiere llevarte como Abraham, quiere que viajes con Él. Mientras más alto apuntas, más lejos llegas. Eso es interesante, ¿no? Yo, yo creo que siempre debemos aprovechar lo que tenemos en la mano, lo que Dios nos da, las pequeñas cosas, las primeras cosas, y, 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 y ver qué oportunidad el Señor nos abre con esto para ir avanzando, ¿no? Eh, muchas personas también fracasan por esperar las oportunidades y no ven lo que se le va armando día a día. Entonces esperan una gran oportunidad y se pierden de las bendiciones que esas bendiciones acumuladas son las oportunidades. Eh, 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 no están haciendo nada con lo que el Señor puso en sus manos. Entonces empecemos hoy, empecé hoy a servirle con lo que con lo que tenés, con lo que Dios te dio, hasta que ve estadio, hasta que venga la grabación, hasta que venga, hasta que venga. Comenzás a servir a Dios con esto que te dio, y Él te va a ir probando, te va a ir dando más y te va probando, te va dando más y te va probando, te va dando más y te va probando, hasta que conquistes el corazón de Dios y puedas ser bendecido por Él. Ahora, cuando estés elaborando tus planes en esto, yo me imagino que habrán hacia eso, ¿no? Tenés que tener ideales y sueños bien altos. Bien altos. Pequeñas, pequeñas metas, pero con ideales altos, grandes, para llegar, para llegar, para alcanzar. Tenés que orar al Señor y buscar revelación, pero con los pies en la tierra. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Con los pies en la tierra, ir avanzando y conquistando hasta que Dios se revele. Porque mientras tus aspiraciones sean mayores, mayor va a ser la revelación, porque vas a necesitar más revelación vas a necesitar más poder, más gracia, más unción. Entonces, mayor va a ser tu búsqueda de Dios. No es solamente hacer el papelito, no es escribir, no es pensar, es buscar a Dios, es traerlo a Dios, es que Dios haga el presente, es que Dios esté en la, que esté escribiendo con vos, que use la lapicera. Es que Dios te resuelva las situaciones. Entonces, cuando vos lo traes a Dios y está en su presencia, es mucho más fácil tu vida. Generalmente el éxito depende de las aspiraciones que tenemos, ¿no? Porque nunca debemos darnos, digamos, por poco valor o, o conformarnos con metas insignificantes teniendo un Dios tan grande. No te mires a vos, miralo al Señor. Oh, nunca vas a llegar a ser más grande de lo que crees que podés ser. Así que si vos confías en el Señor, si yo creo esto, pero con vos puedo llegar a ser esto. O sea, el paso que podemos dar a través del Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer en nuestra vida y hasta dónde nos puede llegar. Va a haber momentos de crisis donde por ahí va a estar en la lona y estás en un buen lugar porque más abajo de la lona no vas a poder ir, te queda crecer y bueno, si confías en el Señor vas a crecer por esos momentos de crisis, de tristeza, de amargura que con el tiempo lo vas a ver. Eh, como pasado, lo vas a contar como testimonio, como algo que Dios hizo o algo que pasó. Nos ha pasado a nosotros tantas veces que hemos estado en el peor momento y Dios nos levanta y nos bendice y después lo contamos con, con testimonio. Así que, eh, no sé, más de una vez Dios te va a aparecer para levantarte, más de una vez Dios te va a tomar de la mano y te va a sacar del pozo, más de una vez te va a sacar vez te va a pasar, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir luchando. El tema en esto, como lo de Abraham, es perseverar. Abraham pasó muchas cosas, pero perseveró, fue fiel al Señor. Y, y, y yo conozco personas que están en el Señor que la primera floja, no te salió hoy tranquilo, no te salió mañana tranquila, no te salió pasado tranquilo, ya te va a salir, hay que seguir avanzando, hay que perseverar, hay que lucharla. Dios somos más que vencedores, Él te va a dar todas las posibilidades, pero quiere ver tu corazón, quiere ver si te la aguantás, quiere ver si soy capaz de dejar cosas por Él, de luchar por Él, por el Señor. Porque, claro, si bien Dios está arriba, pero no debemos esperar que todo venga de arriba, tenemos que poner lo nuestro. Y a veces nos cuesta poner lo nuestro, como a Abraham no le costó dejar las cosas, pero a veces a muchos de nosotros nos cuesta. Así que, si vos tenés metas cortas, eh, esa meta corta te va a alcanzar uh, para llegar a los objetivos. Pero hay veces que, que hay metas cortas y esas metas corta te llevan al sueño de tenés que tenés que lograrla, tenés que ir avanzando paso a paso. No solo, sino con el Espíritu Santo. Que el Señor lo resuelva, que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga, que Él te lleve, que Él te impulse. Y el Espíritu Santo va a ser algo extraordinario porque te va a dar poder, te va a dar gracia, te va a dar unción y sobre todo vas a tener la compañía del Señor. No vas a estar sola, no vas a estar solo y así podemos lograr nuestro fin. Tenemos que pensar en superarnos constantemente. Tenés que superarte. Abraham fue superándose constantemente. No conformarnos con lo que somos o tenemos. No, dormirse nos laurele, conquiste esto, listo. No, no, Dios quiere más y Dios es un Dios que multiplica, es un Dios que te va a dar más. Debes ser intrépida, debes ser intrépido para el Señor y buscar ideales mucho más alto que lo que has encontrado, porque podés lograrlo en el Señor, podés alcanzarlo en el Señor. Cuando más lejos dispongas a andar, más distancia podrás recorrer y más alto podrás llegar, porque Dios está con vos. Abraham salió confiando en Dios, creyéndole, le obedeció y triunfó. Y este es el estilo de vida que tenemos que tener. Si queremos triunfar y ser más que vencedores, depender más de Dios y menos de nosotros. Así que animate, jugate por el Señor, avanzá, conquistá. ¿Qué, te, qué tenés en tu mano? ¿Qué te dio Dios? Pensá en este, en este tiempo. ¿Qué tenés en tu mano? Bueno, eso usalo para su gloria y Él te va a dar más. Seguí usándolo para su gloria y Él te va a dar más. Oh, con Abraham Dios hizo algo extraordinario. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham con H, padre de multitudes, de, de ser estéril su mujer a ser padre de multitudes, un milagro extraordinario. ¿Qué milagro te está haciendo falta? Él es capaz de hacer un milagro porque te ama, pero tenés que buscarlo con todo tu corazón, tenés que buscarlo desesperadamente y creer por fe. Así que por favor, créele al Señor. Si él te llama y te dice, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar y vas a ser padre de multitudes, madre de multitudes, y vas a ser como un árbol donde la gente va a estar bajo tu sombra recibiendo palabras. Créele, el Señor. No importa lo que veas ahora, importa lo que Dios ve ahora en tu vida y él ve un futuro extraordinario. Señor, ponete en las manos del Señor y él hará, quiero orar por tu vida ahora, Padre, que cada varón y mujer que está escuchando ahora se llene de fe, de poder, de gracia y de unción para ser como Abraham, para salir Señor sin saber a dónde va pero salir por fe, porque sale con vos sale con tu espíritu, sale con tu poder, Señor, yo rompo toda cadena desato toda atadura, toda ligadura todo pensamiento de mal lo saco ahora y pongo pensamientos de bien, de bendición, Padre, que cada varón y mujer que nos está viendo triunfe, sea bendecido y que ninguno se aparte de vos, Señor, porque apartado de vos nada podemos hacer. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.